Si leemos con atención el capítulo 1 de Génesis en la Biblia y a continuación leemos el capítulo 2, descubriremos que hay un agujero en el guión. Una historia que ha sido robada de este libro. No la podemos leer en las traducciones cristianas, pero esta historia perdida aún perdura en los escritos hebreos. Leamos entonces la Biblia en el capítulo 1 desde el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta historia cuenta en el capítulo 1 de Génesis que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo y fueron hechos ambos del polvo de la tierra. Pero en el capítulo 2, el hombre ya creado está solo y sus creadores reflexionan sobre que no está bien que el hombre esté solo. El capítulo 2, desde el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que solo se relata la creación del hombre, y leemos desde el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos cómo en el relato del capítulo 2, Dios forma al hombre en un momento. Y tiempo después, del cuerpo del hombre, toma una costilla y de ella forma a la mujer. ¿Por qué existe esta diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Los textos hebreos rabínicos relatan la historia que parece faltar entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. En los textos judíos antiguos de la tradición cabalística, como el alfabeto de Ben Sirá y el Zohar, se relata la existencia de Lilith, una figura enigmática, poderosa, que se relaciona con la creación del primer hombre, Adán. Según el alfabeto de Ben Sirá, Lilith fue creada por Dios del mismo polvo y barro que Adán. De allí la frase en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que muestra que fueron creados en un mismo momento y establece una base de igualdad entre ambos desde el momento de su creación. Y en este detalle radica una diferencia sustancial entre el Génesis 1 y el Génesis 2.
Lo que dicen los textos rabínicos es que la primera mujer no fue Eva, sino que la primera esposa de Adán se llamó Lilith. Y las circunstancias de su creación son distintas al nacimiento de la segunda mujer, ya que Lilith, la primera mujer, es creada de los mismos elementos que el hombre, del polvo de la tierra. En cambio, la segunda mujer es creada a partir del cuerpo de Adán. Él mismo resalta esta diferencia en el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Resaltando que ahora era de esa condición porque antes, o sea su mujer anterior, no había sido creada a partir de su cuerpo. Y termina la frase: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces dice: esta será llamada varona porque la otra no fue tomada del varón. Según los escritos cabalísticos, desde el inicio, la relación entre Lilith y Adán estuvo marcada por el conflicto y la discordia. Lilith se rehusó a aceptar una posición de sumisión y se opuso a ser tratada como inferior a Adán. Esta igualdad implícita en su creación llevó a Lilith a exigir un trato justo y equitativo, especialmente en aspectos de su vida conyugal. Uno de los principales puntos de discordia se presentó en el ámbito de la intimidad. Adán insistía en que Lilith debía estar debajo durante el acto amatorio, siguiendo una postura que simbolizaba su superioridad. Lilith, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar tal posición, argumentando que ambos habían sido creados iguales y que por lo tanto debían estar en igualdad de condiciones. Esta negativa a someterse fue interpretada por Adán como una rebeldía inaceptable. El relato mítico cuenta que, frustrada por la insistencia de Adán y deseando mantener su autonomía y libertad, Lilith pronunció el nombre secreto de Dios, obteniendo así el poder para volar y dejar el jardín del Edén. Esta acción marcó su salida del paraíso y la colocó en un camino hacia el autoexilio en el desierto, una tierra árida y hostil cerca del Mar Rojo. Su decisión de abandonar el Edén fue una clara manifestación de su voluntad de mantener su independencia a toda costa, incluso si esto significaba dejar atrás el mismísimo paraíso. El relato cuenta que Dios Padre envió a sus ángeles a reconvenir a Lilith y a solicitarle que volviera junto a Adán, a lo que se rehusó, pues las condiciones de regreso estaban atadas a su rol de sumisión, frente a quien ella consideraba un par. De ahí en más, la tradición hebrea desbarranca la figura de Lilith por las imágenes más negativas, conviviendo con demonios en las márgenes del Mar Rojo y engendrando hijos de estos demonios. Esta descendencia maldita infestaría la tierra, atormentando a los hijos de Adán. Tras la huida de Lilith, Dios decidió crear una nueva compañera para Adán, esta vez tomando una costilla de su costado mientras él dormía. A diferencia de Lilith, Eva fue creada a partir de Adán, simbolizando una conexión más íntima y dependiente. Esta creación tenía la intención de asegurar que Eva estuviera más inclinada a la sumisión y a la obediencia, características que Lilith había rechazado vehementemente. La introducción de Eva en el jardín del Edén marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Adán. A diferencia de su relación con Lilith, su convivencia con Eva estaba destinada a ser más armoniosa y equilibrada, al menos en apariencia. Sin embargo, esta nueva unión también estuvo destinada a enfrentar tentaciones y desafíos que pondrían a prueba su devoción y obediencia a Dios. La historia de Eva en el Edén también está marcada por el tema de la tentación y la caída.
La serpiente, a menudo interpretada como una manifestación del diablo o Satanás, tentó a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. A pesar de la advertencia de Dios, Eva cedió a la tentación de obtener este conocimiento que les había sido prohibido y convenció a Adán para que también comiera del fruto. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias profundas y duraderas. La expulsión del Edén significó la pérdida de la inocencia y condenó a la humanidad a una vida de sufrimiento y trabajo arduo. Y trajo consigo el pecado, la enfermedad y la muerte. La mística judía y la Kabbalah siguieron profundizando en el estado caído de Lilith en el Zohar. Lilith es representada como una entidad demoníaca que opera en los reinos del mal y la oscuridad. Se la describe como una figura que seduce a los hombres y pone en peligro a las almas inocentes. Eva es la mujer que, según el relato de la Biblia y la mismísima confesión de Adán, lo induce a pecar. Estos relatos justificaron durante milenios que la mujer fuera relegada socialmente y subordinada solo por su género a los designios personales, románticos, políticos, religiosos e ideológicos del hombre, quienes solo por su cualidad de género, en el momento del nacimiento, o sea, por el azar biológico, heredaban esa supremacía sin importar ni su carácter o conocimientos, experiencia o capacidad. Pero existe otra mitología sobre la primera mujer y es el relato de Pandora. Y abordarlo es vital para comprender cómo la sociedad occidental justificó con razones metafísicas el lugar y rol a los que la mujer fue relegada. Y ese relato que lo grafica, al igual que la Biblia y la Kabbalah, es el mito de Pandora. Hesíodo fue un poeta y mitógrafo de la antigua Grecia, nacido alrededor del 700 a.C., en Ascra, cerca de Tebas. Es considerado uno de los primeros filósofos griegos y es conocido principalmente por sus obras Teogonía y Trabajos y Días. Los Trabajos y los Días es un tratado poético en el que se sitúa la figura de Pandora, antes de la venida de los hombres actuales. Contiene parte de la historia mítica de una humanidad superior que existió antes que la actual humanidad que vive en el planeta y relata cómo fue ella, la hermosa Pandora, la que hizo caer sobre la humanidad el trabajo, la sombra, el pecado, el dolor y la muerte. Esa humanidad áurea que mencionamos aún no habitaba la Tierra como la conocemos ahora, sino que era un mundo en un estado paradisíaco. El mito relata que el titán Prometeo había robado el fuego del Olimpo y lo había entregado a los humanos, desafiando así la autoridad de Zeus y otorgándoles una herramienta poderosa. En represalia, Zeus decidió crear a la primera mujer, como un medio para introducir los males y sufrimientos en la vida humana. Y así lleva a cabo un elaborado plan en contra de aquellos que habían desafiado su autoridad. El gran Zeus condenó a Prometeo a un castigo paradójico que se parece bastante a la idea cristiana del infierno. El castigo consistió en encadenar a Prometeo a una roca en el Cáucaso, donde cada día un águila, el símbolo de Zeus, venía a devorarle el hígado. Como Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba cada noche y así el águila podía volver a devorarlo al día siguiente. Este ciclo de sufrimiento perpetuo fue ideado para infligir un castigo eterno. Mientras tanto, la venganza del padre de los dioses estaba en proceso. Epimeteo, hermano de Prometeo, recibió como regalo de los dioses olímpicos una compañera llamada Pandora. Esta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarle. Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia y Atenea la sabiduría. Apolo también le dio la música.
Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus, un cántaro sellado, que bajo ningún concepto debía ser abierto. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa que le había realizado a su hermano. Prometeo le había advertido de no aceptar jamás regalo alguno de los dioses olímpicos, pues eran astutos y traicioneros. Pero ante la belleza y la seducción de la magnífica Pandora, Epimeteo no tuvo defensas y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo el cántaro sellado que la acompañaba y que escondió en un lugar seguro. Pero la curiosidad pudo con Pandora, y un día que Epimeteo dormía, le robó la llave del lugar donde escondía aquel jarrón y lo abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, fue grande su desilusión al encontrarlo vacío, pero era porque en ese mismo momento habían escapado del recipiente todas las desgracias y males que podían afectar a los hombres, y se extendieron por el mundo. Enfermedades, sufrimientos, guerras, hambre, envidia, ira. Pero la sorprendida mujer tuvo tiempo de vislumbrar en el fondo del jarrón algo que aún no había escapado y atinó a cerrarlo rápidamente. Lo que pudo conservar en el fondo de aquel sagrado recipiente fue la esperanza, que no consiguió escapar. De este modo fue sellado el destino de todos los hombres, que a partir de entonces padecieron toda suerte de males. Pero incluso, en el medio de los más terribles de ellos, siguen conservando la esperanza. Pandora es el instrumento de represalia que acarrea la caída de la humanidad, en aquella época llamada la Edad de Oro, un período con muchas similitudes al Edén de la Biblia. Los hombres de oro eran súbditos de Cronos e hijos de la Madre Tierra. Vivían sin preocupaciones, nunca trabajaban y morían en un dulce sueño del cual despertaban convertidos en genios. Estos seres humanos superiores fueron creados por Prometeo, quien los hizo a semejanza de los dioses con arcilla y las aguas de Panopeo, una ciudad importante de la Grecia antigua. En cambio, Pandora se presenta como un ser claramente superior, puesto que era obra directa del mismo Zeus, el padre de los dioses, y no de un titán como Prometeo. Zeus ordenó a Atenea que le enseñara sus ciencias y labores, y a la dorada Afrodita le ordenó verter sobre su cabeza el encanto para seducir y manipular a los hombres. E instó a Hermes, el mensajero, para que le regalase un pensamiento astuto y un carácter falso. Palas Atenea le entregó toda la belleza de su piel y fue dotada con la capacidad de mentir encantadoramente y con seductoras palabras, además de un carácter impostado según los planes de Zeus. Porque este todopoderoso dios deseaba vengarse de los hombres y castigar a la humanidad que había osado independizarse de ellos. Y hasta aquí vemos que las raíces de los relatos hebreos, cristianos y griegos son iguales. Los hombres áureos se rebelan y arrebatan el fuego de los dioses, que es el símbolo del conocimiento, y por la misma razón fueron echados Adán y Eva del Edén, por tomar el conocimiento prohibido que tenía forma de fruto. Los hombres de la Edad de Oro reciben a Pandora sin saber que encarnaba la venganza misma de Zeus. Al mismo tiempo, ella era inocente, pues no sabía que atraería maldiciones sobre la humanidad. La bella Pandora es enviada a la Tierra con un jarrón en cuyo interior se alojan las maldiciones con las cuales la humanidad será castigada. La curiosidad de Pandora hace que abra este recipiente y escapan de él todos los males y las calamidades que hoy aquejan al género humano. Es interesante que los tres relatos, el hebreo, el griego y el cristiano, coinciden en que la mujer es la que acarrea los males a la humanidad,
es ella la causante de los sufrimientos. Está claro que los antiguos quisieron dejar grabado de manera traumática en el inconsciente colectivo que no hay virtud en la mujer, ya que sus atributos virtuosos solo son armas de doble filo. La curiosidad de la mujer conducirá a la desgracia. Su elocuencia no es más que un arma de engaño y seducción. Su belleza es una emboscada. En el relato hebreo, Lilith es igual a Adán en su creación y categoría. Y es esa igualdad la que causa el fracaso de esa primera relación, sin la cual la humanidad completa no podría encarnar para vivir en la Tierra. Por lo que se enseña que la humanidad tiene una oportunidad de sobrevivir si es que el hombre ocupa su lugar de preponderancia y la mujer se somete a su autoridad. Según el relato de Lilith, que simboliza el comportamiento femenino desafiante, una mujer con este perfil prefiere emparejarse con demonios que someterse a la autoridad del hombre y de Dios. Es casi una advertencia para los hombres que se sientan atraídos por mujeres de ese tipo. Eva, cuya naturaleza es más sumisa, cuestiona el mandamiento de no comer del árbol prohibido y es ese convincente cuestionamiento el que manipula al hombre para que acepte el pecar con ella. Entonces aquí nos muestra que detrás de la sumisión de Eva se esconde latente el cuestionamiento que puede ponerlo todo en peligro. Y quizás el ejemplo más acabado y detallado de esta demonización sea el relato de Pandora, ya que es allí donde se relata cada arista de los atributos femeninos, recalcando que le han sido dados a la mujer para acarrear consecuencias negativas. Y quizás lo más obvio y lo menos citado del mito de Pandora es que Prometeo había creado a una humanidad superior, los hombres áureos, que vivían en una condición paradisíaca. Es la llegada de la primera mujer la que degrada a toda la humanidad. Hasta su llegada, la raza humana estaba compuesta por seres superiores y su arribo trajo la caída de la especie. Te dejo este dato para que lo pienses y reflexiones sobre el alcance que semejante discurso tuvo en milenios de cultura occidental. Hasta aquí dejamos esta comparación del rol femenino en tres culturas occidentales, separadas por el tiempo, la geografía y las creencias, pero unidas en un peligroso mensaje que sumiría de manera incuestionable al género femenino a un rol de sumisión durante milenios. Volveremos en un par de días con otro interesante capítulo sobre la historia de las religiones, que no es otra cosa que la historia de los más internos comportamientos del hombre. Si te ha gustado este capítulo, no dejes de compartirlo con tus amigos y contactos con la flecha de aquí abajo que dice compartir, y suscríbete, déjanos un me gusta y un comentario. Todo esto hace que YouTube comparta más nuestros videos. Desde ya, muchas gracias.